Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentran con todos nosotros doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria. Buenos días. Hola, buenos días. Doña Isabel, ¿cómo valora usted el gobierno de Syriza, un gobierno sin fémina? Hombre, en principio yo creo que nada justifica que no haya una proporción más equilibrada de hombres y de mujeres en un gobierno, ¿no? Hablan incluso que, bueno, los perfiles son técnicos, como si no hubiesen mujeres técnicas ni en Grecia ni en el mundo, ¿no? Pero creo que es un error de muy difícil explicación. Y si los homónimos aquí, que es un partido, el de Podemos, va a hacer lo mismo, tendrá que decirlo claramente, porque está como justificando, ¿no? Que es por el bien del país. Por el bien del país, yo creo que un equilibrio entre hombres y mujeres en el gobierno pues daría también una visión bastante equilibrada de lo que es el país. Yo creo que no se justifica más que por posturas machistas, que tiene que ver con las estructuras patriarcales que todavía funcionan en los partidos políticos y en aquellos que parecía que habíamos aprendido muchísimo en este camino, que hemos hecho pedagogía a las feministas, porque yo siempre he dicho que antes que socialista soy feminista, siempre lo he dicho, porque creo que me debo a un movimiento de mujeres que lucharon para que yo estuviese aquí, por lo tanto, para que yo perteneciera a un partido. Por lo tanto, creo que volvemos atrás en esa concepción patriarcal y estructural que tiene que ver con el machismo en el poder, ¿no? Y que el poder lo ostentan siempre hombres, ¿no? Y que los hombres son los capaces, en todo caso, para gobernar. Y creo que es un error, es una vuelta atrás, es una tuerca atrás, y que Podemos lo tiene muy difícil de justificar si quiere hacerse su paralelismo. Es decir, con lo bueno y con lo malo. Y en este sentido también tendremos que tomar buena nota las mujeres de que nosotras, que tanto hemos luchado para que otras mujeres puedan acceder al poder también, pues optar por partidos que de verdad crean en la igualdad de oportunidades, que de verdad crean y tengan como prioritario pues que los gobiernos sean equilibrados, los gobiernos estén hombres y mujeres, porque la valía es la misma, yo no digo ni más ni menos, es la misma, y nada justifica un gobierno pues de hombres solo, ¿no? Creo que los socialistas tenemos amplia muestra de que cuando nosotros gobernamos, gobernamos hombres y mujeres, y creo que le da pluralidad también al arco parlamentario. Tenemos leyes que impiden eso que ellos acaban de decir, y creo que esas leyes son buenas, la ley de igualdad de oportunidades, la ley efectiva de hombres y mujeres, que en el ámbito laboral tiene mucho, pero también en el ámbito político, que hace muchas veces la obligatoriedad de poner cuotas, porque si no es así, pasaría como en Syriza. Esa obligatoriedad, que no quiere decir que, bueno, que sea obligado, en el sentido de que ojalá no te hubiese que ser obligado a unas listas paritarias, unas listas del 60-40, donde la proporción de las mujeres sea no menos del 40 y no más del 60. ¿Por qué? Porque si no nos dejarían fuera de todo ámbito de poder. Creo que habíamos luchado y que hemos luchado para eso. Y otros partidos que se dicen de izquierda, se supone que tienen que tener estos axiomas dentro de su propio partido. Y la evidencia es esa, ¿no? Al final, pues yo creo que también su discurso también se moderará y en ese sentido también perderá fuelle con el tiempo que andemos, porque también es verdad que la izquierda está sola en Europa y las políticas de derecha que vienen de Merkel están ahí y la fuerza la tiene la derecha en Europa, eso teníamos que verlo cambiar. Pero no cabe duda de que se irá desinflando seguramente. Vamos a esperar también por ese gobierno y vamos a esperar. Ahora, Podemos lo tiene difícil explicar porque también dentro de sus cuadros políticos solo aparecen hombres. Muy pocas mujeres, en todo caso una mujer escasamente y con muy poca voz. La voz la lleva pues, el Monedero, la voz la lleva Pablo Iglesias. Y Íñigo, son tres. Sí, y exacto, ellos tres. Entonces, ¿dónde están las mujeres y esas que se dicen, algunas que se dicen del movimiento feminista que están avalando esas candidaturas? Ojito, porque al final nos van a dejar al traste también, ¿no? Porque al final pues trabajas para otros y otros al final se olvidan de que las mujeres también tienen derecho a ejercer el poder, ¿no? ¿Y cómo vio la concentración en Madrid este sábado? Hombre, yo creo que Podemos se está rearmando y basa su fundamento a nivel nacional, y eso para que se refleje a nivel de elecciones, porque a nadie se le esconde, tenemos unas elecciones inmediatas a ayuntamientos, a cabildos, a diputaciones y a comunidades autónomas. Y ellos están haciendo una campaña general para intentar que llegue
al voto particular de cada una de esas elecciones. Yo creo que lo tiene difícil porque todavía no les ponemos cara a quiénes van a ser los dirigentes en los ayuntamientos, en qué ayuntamientos, porque han dicho que no se van a presentar en todos los ayuntamientos, en los cabildos, en las comunidades autónomas. Si todavía no tenemos cara, si todavía no tenemos programas electorales donde ellos, pues por lo menos marquen y fijen una posición para saber con quién, a quién nos enfrentamos, pues el discurso a nivel general podrá funcionar a nivel general, pero a nivel particular estamos esperándolo porque, hombre, la ola es la ola. Pero estamos esperándolo porque una vez que pongamos cara sabemos quiénes son y desde luego Podemos tiene muy difícil porque mucha gente que ha sobrado de otros partidos, que ya no estaban amortizados en otros partidos, que ya no funcionaban en otros partidos, van a refugiarse a ese partido porque, bueno, pues es la manera de medrar. Vamos a saber en breve quién va a presentarse y en base a eso pues veremos. Pero la ola que quiere Pablo es que trascienda a esos sitios. Es decir, vamos a provocar grandes acontecimientos para que llegue al electorado a decir, bueno, pues tenemos que apostar también a nivel municipal y eso no va a funcionar porque todos nos conocemos y cuando ponemos cara a la gente, cuando de verdad sabemos quién es su familia, de dónde viene, ¿no? Y cuál es su trayectoria política. Me refiero a eso exclusivamente. ¿Cuál es su trayectoria política y dónde viene y de dónde viene? Entonces, ¿de quién es padre y madre? Porque en los pueblos nos conocemos todos también. Entonces, veremos a ver. En Las Palmas han dicho que pueden presentarse, a Cabildo pueden presentarse. El secretario, entre comillas, insular, o que se postula a secretario insular, sacó el otro día un artículo de prensa con respecto al Cabildo. Yo creo que no tiene ni idea de lo que es Cabildo, ¿no? Habla de la no privatización de lo público en el ámbito, por ejemplo, de la dependencia, que es lo más que controlo yo. Hombre, yo creo que ahora mismo de lo que hay, lo que tenemos que hacer más infraestructura, no aquellas empresas que le han dado, que se las dio el Partido Popular, por 25 años una concesión administrativa a cambio de hacer el inmueble y de gestionarlo, ahora qué vas a hacer, indemnizarlo, quitarle la concesión, indemnizarle y coger personal propio y ir a una residencia, yo creo que eso es materialmente inviable, inviable económicamente, ¿no? Entonces, ojito con porque yo por decir, puedo decir, mire, y se puede decir, voy a hacer público todo lo que hay privado. Ojito, porque hay derechos adquiridos que no precisamente los gobiernos de izquierda los que lo hemos creado, pero sí concesiones administrativas de muchísimas empresas y residencias. Llámese pues la residencia de Aruca, la de residencia de Agüime, la residencia de Santa Lucía, son residencias que se dieron por 25 o 30 años, la residencia del Pino, a ver quién mantiene el Pino y el personal del Pino, si no es así, porque ya tenemos 3.000 personas esperando una lista de espera porque no hay cama, si encima coges el dinero para eso que tenemos, a ver dónde, cuándo vamos a atender a los 3.000 que están esperando, ¿no? Es decir, es complicado y el discurso fácil y simple que aparentemente puede llegar y en el que yo pudiera estar de acuerdo, claro que yo quiero que sean públicas todas las residencias, pero el caso es que tenemos esto y que con esto tienes que tener una realidad de las cosas, es decir, cuando tú hablas de algo tienes que saber lo que tienes, porque si hablas sin sentido te puedes topar con la pura realidad, que es diferente, ¿no? Entonces, yo leía el artículo muy atentamente porque también es bueno saber lo que dicen los demás y a lo mejor es algo que tú no has visto y oye, vamos a aprender, todos aprendemos de todo. Pero cuando se habla sin fundamento, solo porque vamos a ser transparentes las instituciones, vamos a quitar los golfos de ahí, no sé qué, habla siempre de un discurso que tiene que ver como si todos los políticos que estuviéramos allí fuéramos todos unos corruptos y que habla de eso porque esa es la semilla que ellos, de la que se nutren. Y sin embargo, después cuando aterriza en las ideas, hombre, hay una idea que yo considero y que tendríamos que considerar, el tema del tren. Es verdad que el tren en Gran Canaria, yo no sé si es una macroestructura que podemos mantener y que podemos pagar la cantidad de millones que hemos pagado. De aquí para atrás es verdad que hemos dado muchísimo dinero para estudios y trabajos técnicos. Muchísimo dinero y está paralizado porque el gobierno de España pues paralizó el proyecto en el sentido de que ya no ponía dinero, pero ellos hablan de que, bueno, abandonar este tipo de proyectos que no deja nada. Ahí podríamos llegar a acuerdos porque, hombre, lo veo lógico, pero era una sola de todo lo que decía, es decir, y después mucha paja, nada concreto, la realidad de un cabildo más concreta.
Antes los cabildos estaban lejanos de los ciudadanos, ahora ya no, porque antes era aquella institución obsoleta que estaba allí, ahora ya no, hace mucho tiempo, porque yo creo que el cabildo aporta a los ayuntamientos muchísimo para mantener en cooperación institucional, en las obras que se hacen en los ayuntamientos, casi todas vienen financiadas por cabildo, en programas de servicios sociales, muchos vienen financiados de cabildo por ese traspaso de competencias, claro, ¿no? Entonces, la teleasistencia, hay cosas que ya están más cerca del ciudadano, que no es aquella institución lejana a que sea de antaño, ¿no? Creo que en eso hemos avanzado muchísimo. Y ellos siguen hablando de esa institución arcaica, de que hay que transformar esa, es decir, están en otro mundo, en otra historia, que la oyen y de cantinela la dicen. Y creo que eso es demasiado populista para no aterrizar. Yo creo que lo que tiene que hacer cualquier responsable público, que quiera ser responsable público, por lo menos saber de la institución en la que está hablando, saber cuál es su dinámica, saber cómo están las cosas y luego proponer. Pero no proponer así porque sí, ¿no? Y creo que el artículo no dice nada, yo te digo, lo leí atentamente, lo único que dice es lo del tren, todo lo demás es floritura, y bueno, lo de la hacer público todo lo que tengamos que sea público, ¿no? Hacerlo público cuando, como te digo, en la residencia, en el caso de residencia, es difícil, si no es imposible, si de verdad queremos seguir atendiendo a gente, yo creo que tenemos hasta que concertar con la privada para dar cobertura, porque hay empresas por ahí, residencias que tienen, ofertan plazas y no las estamos disponiendo porque no tenemos dinero para eso. Nos sale más barato eso que a lo mejor hacer una plaza, siempre con el control y el rigor de lo público, es decir, cuando hay dinero público tienes que controlar. Pero decir o diseñar a largo plazo, el gobierno de Canarias también tendrá que rediseñar a medio y largo plazo, pues un conjunto de residencias públicas. Yo no descarto eso, al contrario, yo creo que es una red que vaya aumentando, porque ya lo que hay no nota. Entonces, pues hasta ahí, pero que me digas tú que vas a poner público algunas concesiones administrativas de 25 o 30 años, pues tú me dirás cómo compensas a esas empresas que tienen un derecho y además cómo asumes ese personal propio con tu dinero y además cómo puedes dar y ofertar nuevas plazas. Es imposible, de verdad, porque aquí hay que ser clarito para tener y dar cobertura a 3.000 personas en estos momentos en la red de residencia de alto requerimiento estamos hablando, tendremos que invertir como mínimo, si ahora estamos invirtiendo 30 millones, 60 millones, para darle a la mitad, entendiendo que bueno, los medios requerimientos siguen igual y los bajos requerimientos, aquellos casos que están en residencias de día, siguen igual. Pero para darle a la mitad, tendremos que invertir 30 millones más. ¿Y de dónde los sacamos? ¿Los 30 millones más? Ahora mismo tenemos 30 millones en residencias. Son 60 millones, habrá que buscarlo, yo no digo que no, pero lo que no puedes es cargarte lo que ya tienes y decir que ese es un diseño. Eso es irresponsable, creo que hay que estudiarse bien las cosas. De la residencia que usted ha visitado, doña Isabel, ¿cuál es la mejor que está y la peor? Bueno, hay muy buena, yo no puedo decir la mejor, yo creo que en la pública, en el trato público, está el Sabinal, es decir, el personal es todo público y eso se nota en cuanto a calidad en el servicio, a cuanto el número de personas que atienden a las personas mayores, pero después tenemos residencias muy buenas en el ámbito que está gestionado por 25 años, como por ejemplo la de Aruca. La de Aruca es una magnífica residencia. Yo creo que una de las más conflictivas ha sido la del cruce de Arinaga, ¿no? Que ha dejado de darla en concesión 25 años por aquello que nosotros no estábamos de acuerdo. Porque luego para quitársela, y en unas condiciones que quitársela es horrible, porque ni tan siquiera se contempló que un motivo para quitársela es que no pagara a los trabajadores, pues claro, esa residencia, gestionada por una empresa que se llama Sergesa, pues se ha pegado 3 y 4 meses sin pagar a los trabajadores, sin pagarle las navidades, y eso influye luego en el trato a las personas mayores. Por eso hay que tener especialmente cuidado. Y sobre todo las empresas que cogen este tipo de cosas, que ni tan siquiera son de Canarias, y que muchas veces utilizan el dinero para tapar otros agujeros en la península y dejan descubierto pues el pago al personal, sabiendo que el cabildo paga puntualmente y paga en condiciones, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, pero de todas maneras no es una mala residencia, el personal está bastante implicado. Casi todo el personal
de lo que es la residencia está muy implicado con lo que está haciendo. De hecho, incluso van más allá y proyectan actividades que no se les pide ni tan siquiera, pero que van en favor de los ciudadanos, de lo que son los usuarios allí. Entonces yo creo que tenemos de todo. Pero generalmente hay una vigilancia y control por parte del cabildo. Es ahí cuando, por eso queremos visitar las residencias, sí, para contemplar que van bien, ¿no? Hay residencias que dicen estar muy bien y no están tan bien. Y, por ejemplo, nosotros estuvimos en su momento en el CAM de San José de la Longuera, una residencia para personas con discapacidad profunda, no es en el ámbito de mayores. Y hombre, te enseñan lo bonito. Y luego tú te das cuenta porque el personal pues protesta de que no es tan bonito, de que no se cambian los colchones, que los colchones, de que la silla pues no cumple las condiciones, y eso luego lo propone, se lleva la mano a la cabeza, dice que eres una incendiaria, de que va por ahí derribando lo público, poco menos, y pero bueno, a los 3 meses ya están cambiando las cosas. Entonces, bueno, digan lo que digan, si no está la oposición para criticar este tipo de cosas, las cosas no cambian, ¿no? Entonces, pero bueno, eso, uno cuenta con eso también. También este fin de semana, bueno, Pedro Sánchez pedía a los socialistas en la clausura de la conferencia autonómica en Madrid, unidad, fortaleza y salir a ganar. Lo tiene complicado, lo soy, con un partido como Podemos, que está ahora haciendo bastante campaña, no solamente. Que Podemos ha cogido los postulados del Partido Socialista, sí, y con eso, además, se nutre de la de que la gente está bastante enfadada con los grandes partidos políticos, porque en su momento no supieron hacer frente a esta crisis, y a quien primero le fueron es a los más débiles, ¿no? A las clases medias. Sí. Que decir, y todavía se recuerda que el Partido Socialista cambió el artículo de la Constitución donde prevalece el pago del déficit antes que los servicios sociales. Eso ha dicho Pedro que lo va a cambiar, y yo estoy convencida de que lo tendrá que cambiar y adaptarlo a como estaba antes, ¿no? Entonces, sin negar que tenemos que pagar nuestra deuda. Grecia ya está echando para atrás también en este tema, ¿no? Pero sí que es verdad que el Partido Socialista se tiene que volcar en la calle. De donde hemos salido, los que somos de izquierda, los que estamos en el Partido Socialista, salimos de la calle, salimos de organizaciones sociales, asociaciones de vecinos, asociación de padres y madres de los colegios, salimos y se nutrió el Partido Socialista de ese tipo de personas, porque sabía que tenía la voz de la calle y tenía una visión exacta de lo que era la calle. Hombre, muchas élites han llegado y muchas se han acomodado aquí sin haber pasado por ningún lado. Y yo creo que, bueno, parece que el partido empieza a cambiar y a través de las primarias se cambia. Pero si no volvemos a nuestros orígenes, si no nos nutrimos de esas personas que están... Porque a todo esto, la gente de Podemos sale ahora, por ejemplo, pero ellos no han estado en organizaciones no gubernamentales. Yo nunca les he visto a las personas esas, todo lo más algún sindicalista. Todo lo más, a una sindicalista. Pero ellos no han estado metidos en movimientos de lucha a favor de la educación. No, son personas que han salido y han cogido el discurso y se han posicionado ahí. Pero ellos no nacen de asociaciones de vecinos que luchan por sus vecinos para tener un punto de luz en un barrio determinado, o porque la guagua no les llega a tal sitio, ¿no? Y se encuentran. No, ellos han venido como élites también sin pasar por todo eso. Entonces, hombre, es muy fácil coger el discurso, apropiártelo y lanzarlo, pero no has participado. Y el Partido Socialista se nutría de esa gente. Y crea su error si no hace lo mismo. Si no busca a la gente que está metida en organizaciones, que está luchando en Cáritas, en la Cruz Roja, en la Asociación de Vecinos, en la Asociación de Padres. Hace un flaco favor al Partido Socialista como tal, que se nutre de las carencias que tienen los ciudadanos, porque la vive en primera persona. Entonces, vamos a ver, yo creo que tendría que ser capaz de articular todo eso y luego de proyectar confianza a la gente, ¿no? Porque pues durante mucho tiempo las élites han copado todo, no se han dejado mover, y bueno, eso también, pues esperemos que se renueve. Parece que se está renovando, que Pedro representa la renovación de ese partido. La ejecutiva federal ya son otras personas, ya tenemos otras caras, ya tenemos otras ideas, el discurso empieza
empieza a coger fuerza y es importante, ¿no? Y luego la participación, como digo yo, la participación ciudadana es fundamental, el puerta a puerta. Eso en lo que nosotros somos fuertes y éramos fuertes y que lo hemos perdido en el camino. ¿Y en La Palma los compañeros están ahora integrados o realmente qué ha pasado con los compañeros de La Palma? Bueno, pues yo creo que los compañeros de La Palma se integrarán, si no se han integrado ya, ya se integrarán, ya creo que la federal ha dado el visto bueno para que eso sea así. Porque si no, desaparecía el Partido Socialista en La Palma. Que si no nos quedábamos, primero nos quedábamos sin partido allí y segundo, por algo que hicieron que fue pactar con el Partido Popular en La Palma, pero en contra de un Partido Popular que era otro, que era el de Coalición Canaria. Es decir, a la derecha de La Palma la representaba Coalición Canaria. El cacique, la cacica en una isla como esa, la representaba Coalición Canaria. Y era lógico que para dar al traste a esa forma de gobernar de manera caciquil, pues el Partido Socialista se comprometiera, en este caso con el Partido Popular, pero además porque lo intentaron con Coalición Canaria, no se les puede tachar de que no lo hayan intentado con Coalición Canaria hacer un gobierno. Sin embargo, Coalición Canaria, por aquello de esta es mi finca, pues trató de ningunear muchas veces al Partido Socialista en el gobierno, entonces era ingobernable. Pues bueno, yo creo que lo más lógico es que el Partido Socialista asuma que son socialistas. De hecho, ellos han tenido ocasión de irse a otro partido político y no se han ido, han aguantado ahí. Y a la espera de que el Partido Socialista a nivel federal le diera el ok, yo creo que aquí, si el secretario regional le pedía la cabeza de nuestro partido en La Palma, hombre, pues también Coalición Canaria se la podían pedir en sitios donde gobiernan con el PP y no se hizo, es decir, la vara de medir, yo sé que era el precio político que Coalición Canaria pedía, ¿no? El bastión de La Palma, es como aquel núcleo que es tuyo y que no puedes caer, pero lo siento, pero yo creo que además allí el Partido Socialista ha evolucionado y la gente, pues parece que las estadísticas son muy buenas con respecto a que el Partido Socialista en La Palma puede seguir gobernando en muchos municipios y en el Cabildo. Otro tema importante son las mociones que se presentaron al Cabildo el pasado viernes, 30 de enero. ¿Qué destacarían en este último pleno del mes de enero? Hombre, el tema de Valora, que está ahí tan entredicho, se preguntó más de una vez por qué Valora está en un procedimiento donde el personal quiere una negociación, donde el personal quiere tener las mismas condiciones que el personal del Cabildo de Gran Canaria. Es personal que viene de diferentes municipios con diferentes características contractuales y eso también hace unas desigualdades terroríficas porque un trabajador que cobra diferente a otro trabajador haciendo lo mismo y eso habrá que equipararlo. En esa negociación también nos enteramos, bueno, que Valora es un organismo que es creado por el Partido Popular para la gestión de la recaudación de los municipios. Hay municipios que no, que entraron y se salieron, como el de Aruca. Y que en esa gestión nos enteramos que quien controla, quien coordina a Valora no es desde Gran Canaria, sino desde Alicante. Y eso tú dices, bueno, y como un organismo, como autónomo, Valora, ¿por qué tiene que estar gestionado toda la base de datos que tenemos, que es prácticamente todos los cobros de todo Gran Canaria? ¿Por qué tiene que estar esa base logística en Alicante? Es extraordinario. Y después, ¿por qué le seguimos dando contratos como es? Y eso se sacó en el pleno, ¿no? ¿Cómo le seguimos dando contratos, por ejemplo, de la limpieza a la empresa de Alicante? Es decir, para la limpieza de los centros públicos que lleva Valora, que tiene Valora, vamos y hacemos un contrato con una empresa de Alicante. Es que aquí no hay empresa en Canarias, en Gran Canaria no hay empresa que se dediquen a la limpieza de los centros públicos. Si tenemos muestras, montones, el Cabildo tiene empresas que hacen la limpieza de los centros. ¿Por qué Valora tiene que ir a una empresa? Hombre, el presidente dice, bueno, es que no van a traer personal de Valencia, no se van a traer, es que es una empresa que está en Valencia, pero contrata aquí. Y digo, pero ¿qué necesidad hay de que los beneficios salgan de esta isla? Tú que quieres tanto a tu isla, que te coges la bandera siempre insularista, ¿cómo es que los beneficios de algo que se genera en Gran Canaria, que son los tributos que pagamos por la basura, por el agua,
por cualquier cosa, ¿no? Por el IBI o por los coches, pues esos impuestos ya los gestiona, ya sabe de nosotros una empresa de fuera. Pero es que además, si tú le das los centros que tenemos de limpieza a esa empresa de fuera, pues los beneficios van fuera. Esa es tu bandera de protección a Gran Canaria y de que aquí no hay empresas de limpieza, es la siguiente pregunta, que tienes que ir a Valencia y que los beneficios empresariales vayan a una empresa de Valencia. Me parece ridículo y absurdo, ¿no? Y entonces, y además te das cuenta de que quien gestiona aquí en Canarias eso es del Partido Popular. Es miembro del Partido Popular y de la Secretaría de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Y entonces cuando tú dices, uy, a mí no me encaja todo esto, pero nada de nada. Aquí parece que alguien en el camino se está quedando con unos beneficios que bueno, en el mejor de los casos, generan duda e incertidumbre de todo este tipo de cosas. Pues eso es lo que hay con valor. Pero yo creo que también una de las cuestiones que planteamos también fue el tema del REF, ¿no? Que es tan importante, el régimen económico y fiscal de Canarias. Y cómo en los últimos días se ha hablado de él, asociado por el señor Montoro, a la financiación de Canarias. Cuando nosotros tenemos un ente, una herramienta diferenciadora para corregir los desequilibrios que tiene Canarias, que es el REF, en cuanto a compensaciones por esos desequilibrios, ahí vienen las subvenciones al transporte, por ejemplo. Por esos desequilibrios, nosotros no estamos en la península, podemos recorrernos de un lado a otro la península con menor coste que un canario, entonces tenemos que ser compensados por eso si estamos en el Estado español. Entonces tenemos, así como no se cuestiona ni el País Vasco, ni Navarra, ni las condiciones que tiene Cataluña en cuanto a financiación y en cuanto a diferenciación, porque tiene diferenciación, va ahí el señor Montoro. Se dice que lo va a meter el REF en la financiación autonómica. Ojito, porque eso son unas singularidades que no tienes por qué meter en la bolsa común. Y, por ejemplo, las carreteras, que también viene por el REF, ¿no? Esos famosos convenios, para compensar, pues vienen por el REF. Pues bueno, nosotros lo que pensamos es que el REF se haga ya, no se deje para después de las elecciones, porque de lo que dice en estos momentos el señor Montoro, que se negocie ya, que se negocie en condiciones aceptables para Canarias y que además se deje atrás el discurso ese de que aparezca dentro de la financiación autonómica, que aquí un dirigente del Partido Popular también se hizo eco de lo que decía Montoro. A nosotros nos parece eso terrorífico, pero terrorífico. Y luego, pues bueno, el tema de nosotros llevamos también que Las Palmas está siendo, pues bueno, el puerto de Las Palmas puede ser, es en estos momentos un atractivo para el turismo de cruceros, potenciar ese turismo de cruceros y que tengan una atención en el puerto diferenciada para poder también que esos beneficios del turismo de cruceros repercutan en Las Palmas de Gran Canaria, pues es muy importante. Marcar itinerarios, donde visitas, de encuentros, pues puede ser algo muy, muy, muy interesante para Gran Canaria, que ahora mismo estamos viendo que viene el turismo de cruceros, vienen, se bajan, no compran nada y se van otra vez. Entonces, aprovechar las sinergias que están ahí. La carretera a la aldea la llevó Nueva Canarias nuevamente, como siguen reivindicando pues el tema de las compensaciones, ya no solo por la carretera, que la carretera está bien, es decir, ahora parece ser que finalmente, si no lo conseguían ahora, era muy difícil la financiación de los 32 millones para 2015 y 2016 para la carretera, pero también compensaciones porque la aldea está aislada del resto del mundo. Si no tenemos un plan, un proyecto socioeconómico para el municipio, pues solo en eso no va a pensar, no vamos a pensar que vaya a sacar a la aldea de las grandes cifras de desempleo que tiene y de el apoyo social que tiene que tenerlo a través de un estado de bienestar social que tiene que llevarle los recursos ahí en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Entonces, nosotros también apoyamos esa moción porque entendemos que hay que estudiar las compensaciones que pueda tener la aldea por el hecho de estar tan alejada del resto de la isla
Y esas compensaciones se tienen que estudiar entre todos los organismos. Que no sea un brindis al sol, porque estas cosas suelen ser brindis al sol, todos brindamos con champán y al final no se traducen en nada. Yo creo que hay que estar en la aldea, hay que ver. Pues nosotros potenciamos, por ejemplo, el tema del empleo a través del tomate, estuvimos luchando con la plaga, hicimos un plan específico, el Partido Socialista hizo un plan específico solo para la aldea en materia de empleo. Que sacamos a muchísimas personas, no se sacaron más en todo el tiempo, ni con este gobierno ni con el municipal, que se han sacado tres, cuatro personas. Nosotros sacamos muchísimas personas, además la aldea nos veía como referente del cabildo de que sacábamos personas a trabajar. Y eso es lo que más o menos a grosso modo se trató. El tema de Infecar, que como todos saben, pues la fiscalía está llevando a trámite todo lo que es el tema del CCN y la financiación que se tuvo de un congreso ahí a través del director de Infecar en este momento, que está en función y que no entendemos por qué no lo cesa el Cabildo de Gran Canaria, sabiendo que tiene, está en función, es decir, pues pongo otra persona, no está con carácter de ya permanente, además es un cargo político. Además, la fiscalía ha admitido a trámite una denuncia y está ahí y se pide. Hombre, pues yo creo que el presidente no se puede empecinar en mantener a esta persona. Lo dice el Partido Socialista, lo dice Nueva Canaria, lo dice Coalición Canaria, lo dice la prensa en general. ¿Por qué se mantiene esa persona ahí sabiendo que es un puesto que no es permanente, sino es un puesto muy temporal y que está sustituyendo? No lo entendemos tampoco. Y ahí también hubo una especie de rifirrafe también. El señor Bravo siempre se hace la víctima en todas estas cosas, ¿no? Poco menos que él no va a ser juez de nadie hasta que no se haga. Pero bueno, ¿qué necesidad tiene de, primero, de manchar la institución Infecar en un momento donde se está también fusionando con la Sociedad de Promoción Económica? Porque a partir de ya, Infecar y la Sociedad de Promoción Económica son uno. En esa fusión está este señor que está imputado, que va, parece que va para adelante, y hay muchos visos de que salga la sentencia en contra de este señor. Por lo tanto, ojito, porque mantener estas cosas, pues yo no sé, usted puede ser mártir de lo que le dé la gana, pero al final quien se perjudica son las instituciones, no son. Nosotros vamos de paso y el señor Bravo va muy de paso porque ya el Partido Popular dice que no cuenta con él. Ha prescindido de él entonces. Entonces, pues tampoco es cuestión de que vaya por la vida. No, el Partido Popular lo que no hace son primarias, como hacen otras formas políticas. Ya el señor Soria ya le dijo. Bueno, pero una manera de posicionarse enseguida. Hasta el hijo del señor Bravo. Eso que es tu hijo, ¿eh? Porque el Partido Popular ha decidido que María Estrella Navarro va a ser la candidata al Cabildo, que es un favor que le hace a los otros grupos políticos, todo se ha dicho de paso. No vamos a decir nosotros lo contrario. Y bueno, ya el conjunto de los consejeros del Cabildo han hecho ¡shum! Y se han mirado todo con Mario Estrella Navarro, de hecho, en esta visita que se están haciendo. ¿En esa lista tampoco va el hijo del señor Bravo? No, yo creo que sí, pero ya el hijo del señor Bravo ya traicionó hasta el padre, ¿sabes? El hijo del padre, ¿sabes? Ya hizo yo, porque él también quiere estar y con Mario Estrella se ha posicionado, ¿no? Vamos a ver en qué queda, pero todo hace pensar que la candidata impuesta va a ser María Australia, y luego todo el mundo también, ¿eh? Allí no, el que hable se queda fuera de la lista, con lo que si todos quieren ir a la lista, todo se posiciona automáticamente con el caballo ganador que está señalado con el dedo del señor Soria, ¿no? Ya finalmente también estos días también se sabía que, bueno, se está especulando que el mini a través de los jueces los hijos cuyos padres son maltratadores puedan tenerlos un fin de semana acogidos, y realmente eso va a haber bastante polémica, porque ya un juez le dijo a una madre que era maltratada, dice, sí, mándame tu hija, tuvo la niña un fin de semana con su padre maltratador y esa niña falleció. Esa niña murió en manos de su progenitor. ¿Cómo ve este tema? Todavía está ahí en el aire porque es una decisión del juez. Sí. Pero claro, ese juez tendrá que valorar si ese padre es habitual. Mira, los jueces son personas como otras cualquiera. Sí, como otras cualquiera. Con sus ideologías como otras cualquiera. Y la magistratura está plagada de temas de conservadores. Yo no voy a tachar a todo el mundo de conservadores, pero sí que tiene una ideología bastante conservadora por parte de algunos jueces. La ley de custodia compartida,
que podría ser la panacea, pudiera también ser utilizada para ir en contra de las mujeres y amenazar muchas de las veces a las mujeres con que te quito los hijos. El que los hijos se lo queden las madres cuando se separan las parejas responde, pues, más que nada a la crianza más temprana de esos niños, ¿no? Si bien yo estoy convencida de que en pleno siglo XXI lo que procede es la custodia compartida, es decir, hombres y mujeres, si creemos en la corresponsabilidad, tenemos que tener esa custodia compartida, no de las madres y de los padres. Sí que es verdad que en los casos concretamente de violencia de género o de conflictos relacionales con la pareja, se utilizan los niños como amenaza para que esa pareja se mantenga y sea sumisa al maltratador o al conflicto, o ceda al conflicto. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, la ley de custodia compartida, que está bien en principio, pudiera tener esos escollos y no contempla esos escollos. Todo lo contrario, dice que en el caso de que el juez lo considere, podría dejar los hijos a el maltratador. En el caso de los que lo considera el juez, eso es terrorífico. Es decir, si el juez ve, porque ya no son delitos, una falta, pues una falta, y la considera falta. Y entonces lleva esos niños con los maltratadores los fines de semana o cuando le toque. Es más, o se puede quedar con la custodia compartida, es decir, tenerlo, igualdad de... Y aquí lo que tiene que prevalecer es el interés del menor, por encima de todo, ¿no? Y yo creo que cuando hay del indicio de violencia de género y de conflicto relacional que afecta a los niños y que se utiliza a los niños como amenaza, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y la arbitrariedad del juez es peligrosa, como te digo, porque hay jueces que sí, que tienen la perspectiva de género y que pueden decir, bueno, es verdad, o el tan llamado síndrome de alineación parental, eso que se han inventado, que dicen, bueno, pudiera ser el caso de que algunas mujeres malmetan a sus hijos, yo no digo que no, malmetan a sus hijos para no estar con sus padres. Igual que pudiera ser el caso de algunos padres que malmetan a sus hijos para no estar con su madre. Porque es un conflicto de pareja que llega incluso a utilizar a los niños para en su conflicto. Y desde el punto de vista psicológico, ponerse menor en manos de del padre maltratador y con el rico eso, como pasó con una niña que el padre la mató. Yo te puedo contar. Advirtiendo el caso de la. Advirtiéndolo ya la madre. Es que es eso. Tenemos antecedentes de hombres que han utilizado los niños para hacerle daño a las madres y han acabado con la vida de los niños y luego de las madres. Eso tenemos antecedentes, y antecedentes muy duros, muy, muy duros, relatados en la televisión española con casos, ¿no?, concretos. Yo conozco incluso casos donde hay una orden de alejamiento del señor a la señora por violencia de género, y los fines de semana y los martes ese señor se tiene que llevar a sus hijos, se lleva a sus hijos y utiliza eso para imponerse a la señora, con orden del alejamiento de la señora, que incluso van a un punto de encuentro a dejar los niños. El que es violento con una mujer lo va a hacer violento con los hijos, y además las víctimas que son expuestas, perdón, los niños que son expuestos a la violencia de género sufren psicológicamente, por lo tanto son víctimas también, porque no es ajeno a que un niño vea pegarle a la madre que no sufra a él, o no adopte patrones que no son los que son. Entonces, conozco el caso incluso de mujeres que los fines de semana sus maltratadores se llevan a los hijos, ellas temblando, niños y niñas, trata a la niña como la tratan a ella y al niño lo dejan paz. ¿Qué suele pasar? Porque considera que los hombres están en posición de poder frente a las mujeres. Dominación. Sí. Y entonces se lleva a sus dos hijos, un niño y una niña, al niño lo trata bien, y sin embargo la niña lo trata exactamente con las mismas vejaciones que trataba la madre. Porque eso no cambia. Son esquemas mentales que tienen prefabricados en la cabeza. Y el niño que está viendo eso cree que tiene razón, que su padre puede darle leña a su madre y a él lo trata bien, con lo que también está perpetuando los esquemas de él ser el macho que pueda asumir en un futuro
darle leña a otra persona. No pasa siempre, ojo, sí, no pasa, pero conocemos esos casos. Porque el niño adopta el patrón del padre, su padre es su ejemplo, su padre a él lo trata bien, sin embargo a su hermana lo trata como a su madre, de manera vejatoria. Y eso está pasando, pero a día de hoy, y pasa. Y hay muchísimas mujeres que con la lágrima en el ojo le dan los martes, cuando les toca a los niños, los martes y los fines de semana alternos, los niños a ese maltratador. Y no tiene nadie que la defienda. Porque, pues bueno, a quien maltratas a la mujer no a los hijos, cuando se supone que los hijos también son víctimas de violencia de género porque están expuestos a la violencia de género. Son privilegiados en el sentido de que están en primera persona viendo, como en un cine, sí, viendo la película, los esquemas con los que se desarrolla. Sí, pues esta semana también en la península pasó el caso de que la policía acudió a un domicilio familiar porque los vecinos llamaron que había ruido, había peleas, y luego resultó que era una chica joven, pues con el ojo moratado. Cuando llegó la policía, le dijo que se había dado con la puerta del armario, y el niño, inconscientemente, un niño pequeño de 4 años, dijo que no, que el papá le pegó a la madre. O sea, realmente el niño fue quien dio la voz de alarma frente a este caso de violencia de género. Sí, generalmente las mujeres no lo cuentan, y el maltrato dentro del hogar queda casi en la intimidad, ¿no? Y las mujeres no lo cuentan por el miedo que tienen, pues entre otras cosas, que le quiten los niños, porque son amenazadas con eso. Aparte hay previamente hay una liquidación de la valoración de la mujer, es decir, la vas anulando, le vas diciendo lo poquita cosa que eres, tú no vales nada sin mí, hasta que esa mujer cree que realmente sin él no vale nada. Y después también hay un hecho, que es que ella piensa que puede cambiarlo cuando no lo cambia, ¿no? Entonces este patrón no se cambia. Entonces, generalmente la media de aguante en violencia de género es de 10 años. Y quiero dejar claro que parece que son de épocas anteriores, de que ya las mujeres están preparadas para no aguantar tanto, para la menor de cambio tal. Sigue apareciendo estos patrones en la gente joven. Cuando hay estudios donde dice, y salió la semana pasada, del propio Ministerio de Igualdad, donde las mujeres y los chicos y las chicas ven normal el control por parte de los chicos a las chicas de cómo se visten, de a quién llaman, le controlan la agenda, le controlan el WhatsApp, le controlan las redes sociales, y eso lo viven como normal, cuando es totalmente anormal. Es decir, estamos involucionando hasta a modelos otra vez patriarcales, machista. Yo creo que la televisión tiene un importante poder, y vemos todos los días modelos machistas que no son ejemplos y que nos los ponen en primera persona y además en horario de máxima audiencia. Donde vemos que lo normal es que una señora diga que ella frega o coge la fregona porque es cosa de mujeres, y ella en su presencia no va a dejar que un hombre lo haga. Esos son modelos que se proyectan, y la gente que ve a la princesa del pueblo como modelo a seguir, pues utiliza esos argumentos y lo ve normal. O la discusión, es decir, pelearse todo el rato de una manera bestial, donde no se respeta ni turno, donde se insultan, se agreden verbalmente, que es otra forma de violencia, se ve como normal. Entonces, esos patrones estás proyectándolos todo el día en los medios de comunicación, horas y horas. Y eso al final pues se produce. Hombre, que entres en una casa y que pues no valgas nada, todas esas cosas se producen. Que las máximas aspiraciones de algunos jóvenes no sean tener una carrera o estudiar o proyectarse en el mundo laboral, sino a través de ir a un concurso donde la imagen es pelearse unos con otros y tirarse de los pelos unos a otros, pues... Si eso es el patrón, el ideal que estamos proyectando, creo que los medios de comunicación tienen un papel fundamental a la hora de la coeducar también. Te cuenta que hay niños que pasan muchas horas delante de la televisión porque sus padres trabajan. Sí. Son los famosos niños llaveros que cogen, se sientan delante de la televisión según llegan del cole, encienden y chupan. Y van chupando, y van chupando, y muchos eligen programas de dibujos, pero hay otros que se quedan enganchados. Y gente joven, total. Porque
da la impresión a veces de que la violencia de género es de otra época, de mujeres de 40 y pico, que lo aguantan de 50 y pico, y que ya hay, eso ya está superado. Y es al contrario, ¿eh? Se no, siguen... Nada más lejos de la realidad. Efectivamente, y de toda condición social, es decir, sí, de mujeres profesionales en el ámbito laboral, profesionalmente son brillantes, y llegan a casa, cierran la puerta y hay malos tratos. Uh-huh. Y eso sigue pasando. Y el menos o la menos que tú te esperas. Pues nada, lo dejamos aquí. Doña Isabel Guerra, gracias por estar aquí esta Muchas mañana. Gracias. Espero que la entrevista con doña Isabel Guerra, concejal del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.